Muy buenas tardes, amigos de Lo Que Pasó Hoy, directamente desde el Club Mambuiche, lo que es la Casa Club. Estamos en la rueda de prensa del segundo clásico de softball, Stream Designs. Ante la presencia de los invitados especiales, pues estaremos llevando un programa especial en este miércoles, detallándoles todas las incidencias de este segundo clásico que promete ser todo un éxito. El año pasado, pues, la escuadra de Stream Design se convirtió en el campeón de su propio clásico, el primero. Vamos a ver entonces este año cómo le va a los pupilos de Alex Cornier y de Rigoberto Rodríguez. Con los ejecutivos de Cervecería Nacional Dominicana, los invitados especiales, el presidente de la Asociación de Softball de Santiago, el profesor Víctor Almanzar, y bajo la maestría de ceremonias de José Luis Rodríguez el Puma, Lo Que Pasó Hoy desde Gurabo, Club Mambuiche, a nombre de Chichí Sport, la tienda de hoy. Pásame el micrófono por allá. Muy buenas noches. ¿Lo van allá? Uno. A todos los presentes, la bienvenida a esta rueda de prensa para dar a conocer detalles del segundo clásico de softball Stream Design. Así que todos los caminos conducen este domingo 14 al Play Olla del Caimito para el segundo clásico de softball Stream Design, con el auspicio de Cervecería Nacional Dominicana y Stream Design, empresa que organiza este segundo clásico de softball. Vamos a presentar a ustedes nuestra mesa de honor, que está compuesta por el señor Alex Cornier, presidente de Stream Design. Rigoberto Tavares, en representación del dirigente de Stream Designs. También con nosotros, Argelis Tavares, dirigente de los Cocotuces de Jacagua. También con nosotros, Hugo Rosario, dirigente del equipo Familia Rosario de Constanza. También Alejandro Rosario Alex, de la selección del Mambuiche. También Neuris Mieses, gerente de promoción, Cervecería Nacional Dominicana. Con nosotros, Víctor Almanzar, presidente de la Asociación de Softball de Santiago. También Manuel Cornier, representante de la empresa Stream Design, compañía que organiza este segundo clásico de softball. Y también con nosotros una leyenda, Chaguito Olivo, director de deportes del Club Mambuiche de Gurabo. Esa es nuestra mesa principal. Buenas noches, formal a todos. Le doy la bienvenida a la organización del segundo clásico de softball, Stream Design. Dándole las gracias a todos los que forman parte de nuestro evento, todo el que nos ha dado una mano para que el evento hoy en día sea uno más de los grandes de aquí de la ciudad de Santiago, y compuesto por los jugadores de todo el país a nivel nacional. Gracias al patrocinio de Cervecería Nacional Dominicana, la empresa Stream Design y demás patrocinadores. Dicho evento será celebrado en el Play Olla del Caimito este domingo 14 de junio desde las 10 de la mañana. El evento consta de 4 equipos: los Cocotuces de Jacagua, los Rosarios de Constanza, la selección del Mambuiche y el equipo anfitrión Stream Design. Habrá presentación artística del grupo Impacto y una agrupación típica llamada Iván. Dicho evento consta de premio metálico para los equipos ganadores de primero y segundo lugar. Se disfrutará mucho del evento. Contamos con su presencia en dicho evento. Espero que no falten y nos den una mano de apoyo para disfrutar un día lleno de alegría y gallardía, y que gane el mejor en dicho evento. Gracias. Thank you.
que junto a la empresa String Design organizan este segundo clásico de softball. Llamamos ahora al presidente de la Asociación de Softball de Santiago, Víctor Almanzar. Y buenas noches a todos. Como presidente de la Asociación de Softball de Santiago, me siento muy regocijado en que en Santiago se sigan incentivando este tipo de evento de clásico. Que Santiago sigue siendo ejemplo de que aquí se juega un softball de calidad. Que Santiago sigue dando ejemplo de que aquí hay decisión de hacer los buenos eventos que tanto gusta. Entonces, en mi condición de presidente, yo quiero dejar avalado este clásico, que los dirigentes que están aquí le digan a sus jugadores que este clásico está avalado por la Asociación de Softball, que cualquier acto de indisciplina, que espero que no ocurra, y que sea reportado a la Asociación de Softball, tomaremos carta en el asunto para garantizar el éxito de este evento. Deseo el mejor de los éxitos a los organizadores y deseo también el mejor de los éxitos a los equipos participantes. Muchas gracias. Para que presenten a la prensa los uniformes que serán dirigentes de cada uno de los conjuntos. Ahí viene Rigoberto Tavares en el segundo clásico de softball String Designs. Ahí están ellos para la prensa deportiva. Agradecemos a Eugenio García Teno, también a Ruperto Ruff, a Osvaldo Franco por su presencia dándole seguimiento, también el Canchanchan que está por ahí dándole seguimiento a lo que es esta rueda de prensa para dar detalles del segundo clásico de softball String Design. Así que la presencia de cada uno de ellos es importante para fomentar y dar a conocer los detalles de esta importante rueda de prensa con miras al domingo 14, donde se estará efectuando el segundo clásico de softball String Design. Bien, llamamos ahora, no se me vayan los dirigentes, vamos a llamar a Manuel Corniel y Alex Corniel, que van a hacer entrega de la gran copa que se va a disputar en este gran evento. Así que ellos van a entregar a los dirigentes y uno de ellos se va a quedar con la gran copa String Design. String Design. Estamos a Neuri Mieses en representación de Cervecería Nacional Dominicana con palabras como patrocinador oficial de este importante evento. Buenas noches, amigos de la mesa de honor y invitados de la prensa. Cervecería Nacional Dominicana, como siempre, apoyando lo mejor de lo nuestro, el deporte en la República Dominicana, y con esta segunda versión del clásico de softball String Design, no es más que una satisfacción para nosotros como compañía seguir apoyando estos eventos deportivos que día a día van elevando y cogiendo acogida por parte del público y la región también. Pueden contar con nosotros como empresa, ya que siempre estaremos apoyando lo mejor de lo nuestro. Muchas gracias. Ahí en esto una pregunta específica para los presentes esta noche aquí. Vamos a agradecer los demás patrocinadores de este importante evento que han hecho su aporte para que este segundo clásico sea todo un éxito. Así que agradecemos a los patrocinadores Vega Móvil, Julián Auto Import, Chichí Sport, Hidráulico del Cibao, Promociones Hernández, Radiadores Morales, Euromaster Car Service, Centro de Hierro Marcos, Pan Clase A, Tapicentro Tío Neno, Farmacia Narvi, Centro Hierro Rafa, Realty Dominicana, Plaza Genita, Fernando Cambio, Leandro Ámbar, Farmacia La Unión 2, Supermercado Trébol,
Agroveterinaria Espinal, Shilons Liquor Store, Tets Dominicana, Valdera Comunicaciones, Plaza Valerio, Texaco Gurabo, Buffet Jurídico Peña Santana, JR Inversiones, Tienda Chess y Rodríguez, Nalda Uniformes, Los Amigos Sport Bar, Auto Rigo, Muebles y Electrodomésticos Polanco, Productos Arisolín, Iván Autopintura, Everdoor Puertas y Ventanas, Evolution Barber Shop, IN Uniformes, Sánchez Román Auto Import, New City Rent a Car, Gold Jean, Rodríguez Rent a Car, Roger Cell, Alquileres Inoa, Super Regional 103.9 FM, José Enrique Suet, síndico, Inmobiliaria Arnulfo Gutiérrez, Colchones Persa. El clásico será dedicado a un softbolista de Gurabo llamado Marcos Díaz. El premio metálico se manejará entre los equipos. Eso es más o menos una sorpresa. Sí. El sistema de juego que usaremos, como es cuadrangular, será muerte súbita. Será rifado. Jugarán a primera hora. El equipo que cae con Stream Design jugará a segunda hora. Los dos demás jugarán a primera. Muerte súbita, los dos que ganen de ambos encuentros jugarán la final. Tenemos a cada uno de los dirigentes que van a participar en este segundo clásico de softball Stream Design. Por aquí está Hugo Rosario. Hugo, tus expectativas sobre el torneo, sobre el evento el próximo domingo. Muy buena noche. Me he dado cuenta que esto va creciendo a nivel de Santiago. Lo que es lo clásico. Es tremendo evento. Ahora, en mi equipo, yo pienso ganar. Y eso es lo que voy a hacer, ganar. Seguimos con los dirigentes. Ahora, Argelis Tavares, de los Cocotuces de Jacagua. Las expectativas sobre este gran clásico de softball. Buenas noches. Veo que las expectativas están buenas porque es algo que está bien organizado. No solamente, como dice Hugo, pensar en ganar, sino también compartir y que ese softball de Santiago siga creciendo. Las expectativas están buenas porque, como dije, es un torneo que es algo que está organizado y esperemos que todo salga bien. Seguimos, ahora el turno para Alex Rosario de la selección del Mambuche. Las expectativas, Alex. Las expectativas muy positivas. Entendemos que es un evento que sigue aportando a softball en Santiago. Nosotros como representantes de la selección del Club Mambuche, con orgullo estaremos representando la comunidad gurabera con el deseo 100% de ganar. Pero sobre la actividad entendemos que aporta mucho al buen softball que se está desarrollando en Santiago. Me estoy enredando ahí. Seguimos, ahora Rigoberto Tavares, en representación del dirigente de Stream Design, para ustedes. Las expectativas, Rigo. Muy buenas para todos los presentes y televidentes. Las expectativas están bien altas para este evento. Como te digo, segundo clásico, pensamos reivindicarnos, porque en el primer clásico ganó el equipo de La Paloma y fue un triangular. Ahora serían cuatro equipos y con Dios delante esperamos. La zona este necesita un evento de esta magnitud. Y la gente de Trinidad se han encargado de brindarle a Santiago, que esperamos que no se quede Santiago, ahí el domingo 14 a Olla de Carmito, a que se dé cita. Aparte de eso, un evento familiar, deportivo, y esperamos contar con todos ustedes, esperamos contar con toda su presencia. Gracias, Puma. Amigos, de lo que pasó ya en la parte final de lo que es esta entrega especial, lo que es la rueda de prensa del segundo clásico de softball, Stream Design. Los hermanos Corniel, Manuel y Alex, el menor de los clásicos también. En Santiago tenemos tres clásicos, el de Arnulfo Gutiérrez, de Rigoberto Tavares y este de Stream Design que creó, sentó buena base el año pasado aquí en Santiago. Alex, ¿cómo te sientes con esta segunda entrega de este clásico de softball, ahora con cuatro equipos? Me siento bien agradecido de todo el apoyo,
de la prensa, de los equipos, todas las personas que me han ayudado en dicho evento. El patrocinio de Cervecería Nacional Dominicana, a ustedes de la prensa que me han dado el apoyo para hacerlo llegar a todo el país, que vean el evento y se interesen y se den cita este 14 de junio en dicho evento en Olla de Carmito. Y nada, esperamos que todos asistan, me siento bien agradecido con todo su apoyo. Manuel, ¿qué podrías decir? ¿Cómo nace este clásico Extreme Design de softball? Sí, muy buena. Extreme Design siempre se ha identificado con lo que es la sociedad y hacer un bien social. Todos sabemos los tiempos que se están viviendo y eso. Entonces, el deporte ahora mismo es una base para alejar a las personas de malos pasos y eso. Y compenetrarlo, todo lo que es la sociedad, a una actividad de bien. Y el softball entendemos que es una actividad que es familiar y de bien para la sociedad. ¿Por qué lo saca de Gurabo, lo lleva a Lorenzo Frías de Olla del Caimito? Y háblanos, por favor, Alex, de Marcos Díaz, a quien está dedicado este segundo clásico. El evento anteriormente había sido celebrado en el Club Los Bravos de la calle 8 de Gurabo. Ya por razones propias, y para brindarle también más comodidad en general a los participantes, al público, que se den quizá un mejor show. Quizá por eso son una de las razones por el cual fue movido, pero no por nada malo a cambio. Y el evento es dedicado a Marcos Díaz, porque entiendo que el evento es más como de la zona de Gurabo, donde nace. Y el año pasado no fue dedicado a una persona en general. Esta vez decidí dedicárselo a Marquito porque entiendo que él ha sido el softbolista más sobresaliente del municipio de Gurabo. Y para mí fue la persona ideal y lo comenté con varias personas y estuvieron de acuerdo. Y fue una de las razones por la cual lo elegí para dedicárselo a Marquitos. Agradecemos a los hermanos Corniel, agradecemos también a Teno García por la colaboración en este programa especial. Ya por último, Manuel, una exhortación a toda la gente que se dio cita esta noche aquí al Club Mawichi, que nos ve ahora a través de Teleunión aquí en Lo Que Pasó Hoy. No, bien, esperamos el apoyo masivo a la actividad. Y lo esperamos este domingo por allá para que disfruten de unos buenos partidos de softball. Y muchas gracias. Este programa especial gracias a Chichí Sport, la tienda de hoy. Gracias también al consorcio de bancas Nave, al profesor Víctor Almanzar y su candidatura a regidor. Y cómo no, al diputado de los deportistas, el diputado del pueblo, Francisco Santos Nave. Amigos, gracias y hasta el próximo jueves.